Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo puedes aprovechar tu televisión antigua que ya no soporta los canales en HD, pues añadiéndoles un decodificador externo en alta definición. Te daremos algunos consejos, así como también las mejores opciones de compra. ¡Intro y comenzamos! Y es que, como ya sabías, desde el pasado 14 de febrero, todos los canales de la televisión digital terrestre de España han pasado a emitir en alta definición. En consecuencia, si tu televisión tiene más de 15 años, más o menos, pues ya no será compatible y no podrás recibir la televisión directamente a través de la misma. Pero no te preocupes, no necesitas cambiar de televisión, lo que necesitas es adquirir un decodificador externo en alta definición. Y en este punto tienes que fijarte en las conexiones que presenta tu televisión actual, y es que pueden ser dos. Tu televisión actual puede presentar la conexión HDMI, ¿vale?, que es una de las más comunes, y los receptores que tenemos en el mercado en alta definición prácticamente todos incluyen una salida en HDMI, por tanto no tendrás problema. No obstante, si tu televisión es más antigua, presentará un euroconector, el conector SCART de toda la vida. Y en este punto sí que los TDT externos que tenemos actualmente en el mercado no todos presentan la conexión de euroconector. Por tanto, cuando vayas a adquirir tu decodificador TDT en alta definición, tienes que fijarte si presenta la conexión euroconector o HDMI en función de cuál necesites. Como os decíamos, todos presentan HDMI, no obstante, no todos los decodificadores presentan euroconector. Y así, pues vamos a recomendarte unos 3 receptores en alta definición para que puedas seguir disfrutando de tu televisión de toda la vida. En primer lugar, pues nos encontramos con este TDT externo Edison, que lo podrás encontrar en Amazon por unos 33 euros. Y el mismo pues te valdrá en las dos situaciones expuestas anteriormente. Y es que podrás conectarlo a la televisión o bien por HDMI o bien por euroconector, si tu televisión pues es más antigua. En este punto, decir que si tu televisión presenta HDMI y euroconector, opta siempre por la conexión HDMI, y es que a través del mismo pues podrás disfrutar de una mayor calidad de imagen. Instalar este TDT u otro similar es muy sencillo, tan solo tendremos que conectar 3 cables. El cable de la antena hacia el receptor, el cable HDMI o euroconector según el caso del receptor hacia la televisión, y el cable de alimentación del TDT HD a la red eléctrica. Y ya así simplemente habría que encender la televisión, seleccionar la entrada HDMI o AV correspondiente, encender tu receptor con el mando a distancia y ya comenzar pues con la búsqueda de canales y ya poder disfrutar de la televisión en alta definición. Decir que este mismo receptor Edison, vale, que te dejamos el enlace en la descripción por si lo quieres comprar, también lo tenemos pues en un formato mucho más reducido, en formato stick. Aunque ojo, este modelo, a diferencia del anterior, tan solo lo podremos conectar a la televisión a través de la toma HDMI. Por tanto, si tu televisión tan solo tiene euroconector, este modelo stick no te servirá, tendrás que adquirir el de sobremesa. Otra opción también muy recomendable es este receptor TDT HD Nokia, muy compacto, como lo estamos viendo, que lo podrás adquirir también por unos 30 euros en Amazon. Este receptor lo podrás conectar a tu televisión o bien a través del HDMI o también a través del euroconector, ya que presenta una salida AV reducida que se transforma en euroconector, un cable que ya viene incluido. Y ya para finalizar, otra alternativa todavía más ambiciosa que las anteriores sería pues añadir a nuestra televisión, en vez de un TDT externo, un Smart TV Box que se conecte a internet y así pues poder
disfrutar, aparte de la televisión en directo, que la podrás seguir disfrutando a través de aplicaciones como Mi Tele, A3 Player o RTV Play, que son totalmente gratuitas, también podréis acceder, por ejemplo, a Netflix, YouTube, etc. Es decir, a otros servicios de streaming y convertir así vuestra televisión antigua en un completo nuevo centro multimedia conectado a internet. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido, no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!